5 seconds remaining. Reserve time. Yeah. Dire team ban. Seconds remaining. Reserve time. It's not free, you know. Radiant team pick. Seconds remaining. Reserve time. Muy buenas noches, muchachos, estamos listos y preparados para presenciar la tercera partida entre los equipos de Soggy Mist. Ahí está Soggy Mist, me estaba equivocando un poquito con el nombre de este equipo, contra el equipo de Infamous. Aquí esta partida es decisiva porque el perdedor queda eliminado de estas clasificatorias americanas. Aquí en los comentarios voy a estar yo, Patrick, acompañado, claro está, de mi gran amigo y fiel compañero Jopper Style. Jopper, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Acá estamos ya, como bien comentó mi compañero Patrick, Infamous, o Infamous, como prefieras llamarlo, contra el equipo de Soggy Mist. No, mentira, dice Soggy Mist por ahí. Así que nada, Patrick, parece que estamos ya en lo que vendría a ser la segunda fase de Pixie Bags, así que si te gusta la idea, o si te llama por lo menos la atención por ahí, comenzamos ya con el análisis respectivo. Listo, Jopper, vamos con los primeros picks de ambas escuadras. Por parte del equipo de Infamous tenemos un Sand King. Uy, el Sand King, uno de los héroes más elegidos y que más sinergia, con la que más sinergia cuenta el equipo de Infamous. Pero en esta ocasión, si no me equivoco, el offlaner de estos muchachos no está presente, el offlaner oficial, por lo cual por ahí que hay algunas variantes. Vamos a ver ahora que el segundo pick es el Omni Knight y el tercero es el Terrorblade, que definitivamente va a ir en manos de Benjas, el hard carry del equipo. Me gusta bastante hasta el momento estos tres picks por parte de la escuadra peruana. Hablando un poco de los bans, tenemos a el Leech, a la Drove Ranger, al Puck y también al Alchemist, Jopper. Vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿no? Parece que tienen un Kun con la Vengeful Spirit. Ya más o menos con eso nos indica, ¿no?, que el equipo de Soggy Mist pues va a comenzar a buscar un poco las rotaciones, darle espacio a ese Faceless Void para que obtenga su respectivo nivel 6 y probablemente buscar un poco de juego más colectivo, ¿no? El equipo de Infamous, como ya comentabas previamente, va a estar contando con la participación de ese Terrorblade, que claro está, va a ir a manos de Benjas. Ojo con ese siguiente support, vamos a tener un Kirimaji por ahí. Y también va a estar acompañado de un Sand King, que me imagino que va a terminar yendo como posición 4, aunque teniendo en cuenta de que tenemos dos meles por ahí, no descarto la posibilidad de que se termine generalizando un poquito más la participación de este como número 3. No descarto todavía posibilidades. Tenemos un Omni Knight, ya interesante, porque tenemos tres meles por parte del equipo de Infamous. Y esto puede llegar a ser un tanto problemático, sobre todo contra un Faceless Void, Patrick. Una cronósfera por sobre muchos de estos héroes va a ser catastrófica, Jopper. Ay, 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 el equipo de Infamous se le está jugando, y es que el poder de teamfight por parte de Soggy Mist está bastante bueno. De igual forma también el poder de push con este Nature's Prophet, con esta Vengeful Spirit. Siento que el draft de Soggy Mist quizás está un poco más balanceado que el de equipo de Infamous. No lo sé, termino inclinando un poco más por su draft al tener ellos ya un Kunkka y un Faceless Void. Siento que esta Vengeful Spirit junto con este Kunkka van a estar con los ganks constantes y también por ahí que va a llegar este Nature's Prophet con el uso de la teletransportación. Así que material para rotar por ahí, para gankear a los héroes del equipo peruano, pues va a estar ahí siempre presente. Vamos a ver ahora qué banean los chicos de Soggy Mist.
¿qué le falta ahorita al equipo de Infamous? Creo que ya más o menos está claro que esos tres melees van a terminar yendo como posición 3, 4 y 5 respectivamente, o no necesariamente así, pero bueno, más o menos tú entiendes la idea. Así que nada más quedaría pensar en un posición número 2, pero no sé por qué tengo la leve sospecha de que ese Omni-Knight también puede terminar yendo por ahí como posición número 2, aunque la verdad es que no me agradaría mucho, más que nada por la experiencia, ¿no?, que nos ha traído antes este pick. Vamos a ver por ahí que Soggy Mitch, que tiene un Kunkka, una Vengeful Spirit. Probablemente estos terminen siendo los supports, un Faceless Void como posición número 1 tal vez, un Natus Prophet como número 3, y nada más restaría pensar en el posición número 2, ¿no? O dicho de otra manera, su respectivo midlaner. Sí, faltaría en estos momentos Joper, el midlaner. O tal vez piensas otra alineación. Lo dudo en realidad. Lo más probable es que este Faceless Void sea el hard carry del equipo de Soggy Mitz. Kunkka como la Vengeful Spirit Support, Natural Prophet como posición 3 y algo parecido en Infamous, ¿no? Un Terror Blade como hard carry, Sun King como posición 3, Omni Knight y Ogre Mai de supports. Por ahí que este Ogre Mai junto al Terror Blade van a terminar funcionando bastante bien, gracias al que el trabajo de push se va a hacer un poco más sencillo y los right clicks por parte de este Terror Blade se van a potenciar bastante bien. Pero aún siento que la Cronosfera es una habilidad de crowd control tan poderosa que puede terminar desbaratando toda la estrategia del equipo de Infamous. Siento que necesitan un poco más de crowd control, quizás, no lo sé, un héroe que pueda proporcionar esto. ¿Qué opinas, Joper? ¿Qué crees que debería ser? No veo, hasta ahora no veo el héroe que pueda incluirse en este draft para el equipo peruano. Tiene que ser un midlaner y parece que más o menos por ahí los chicos de Sol Dimix, no mentira, se van a hacer costumbre eso, mejor vamos a decirle bien. Para el equipo de Soggy Mitz, pues van a optar más que nada por, ojo, antes de que pudiera decir algo, terminan optando por un Magnus. Creo que se aprovecha un poco más la Crono, teniendo en cuenta por ahí que tienen bastante daño, pues no me parece una opción mala. Y de hecho me gusta bastante el draft por parte de los chicos de Sodemix. A ver, es el Magnus, Patrick. Sí, Magnus, Joper, más poder de teamfights para el equipo de Soggy Mitz, así como también un poquito más de push gracias al uso de este Empower para sobre los héroes del equipo de rival de Infamous. El quinto pick por parte de la escuadra peruana ahora es esta Templar Assassin. ¡Kotaro! La Templar de Kotaro, definitivamente. Pero no lo sé. Yo quería, no quería otro right clicker, yo, pero soy sincero, quería un héroe que cause estos estragos en la teamfight. No con right click, sino con poderes y habilidades que terminen molestando mucho a los muchachos de Soggy Mitz. Pero vamos a ver cómo es que le termina funcionando este strat al equipo de Infamous. Déjame un momentito, ahorita voy a compartir algo y ya regreso. Está bien, Patrick, amar es compartir. Ya después te pediré algo para que me compartas. Ahí está. Creo que más o menos lo que se refiere, Patrick, es que quería un héroe que pueda por ahí molestar un poco en teamfight. ¿Para qué? Pues para darle a ese Terror Blade del espacio que tal vez va a necesitar a lo largo de la partida. Una Templar Assassin no está mal, pero si es que no le termina yendo muy bien al principio, si por ahí el equipo de Dire, ¿no?, el equipo de Soggy Mitz, puede terminarla molestando, pues la cosa se puede complicar bastante, ¿no?, para la escuadra peruana. Uy, parece que tengo un bug de barras de vida. No, ahí está, ya se terminaba arreglando. Vamos a esperar nada más a que ya vuelva Patrick. No hay la típica pausa, sí, como para que no, le dé un poquito de tiempo. No me va a dar tiempo, yo. Pero así que, ¿qué te parece si presentamos a los equipos? Presentando yo primero a la escuadra rival del equipo peruano, a los que pueden cortar sus sueños para con estas clasificatorias americanas por la SL Get Team. Tenemos a Futsem con su Kunkka. También está presente la Vengeful Spirit por parte de Jeffrey. Tenemos el Faceless Void a manos de Loki 57, el hermano de Thor. Aquí está también presente John Jones con su Natural Prophet. Y por último, pero no menos importante, el Magnus de Toby. Dice Chill, buena suerte, diviértete. El clásico, dice, con dos S's. Y parece que se conocen, ¿no?, estos jugadores. Puede ser. A ver, y vamos con la escuadra peruana, Patrick. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el Sun King, que va a terminar yendo como posición 3. Finalmente, como te comentaba, en la fase de Pixie Bands. Que si no me equivoco, me comentaban por ahí que terminaba siendo Prada, uh-huh, no Quinteca, ¿sí? Interesante. Después también tenemos por ahí el Terror Blade en las manos de Benjas. Tenemos a Logre Magi, que está siendo jugado en esta oportunidad por Chesed. Tenemos también por ahí, por supuesto, a la Templar Assassin de Kotaro, la Shama, o Kotaro Hayama, como prefieras llamarlo. Y por último tenemos por ahí a este Omni, que si no me equivoco termina siendo Acer. Y bastante curioso, ¿no? Creo que en esta ocasión es Stinger con el Sun King.
Prada, que viene a ser Chesed con su Ogre Magic, y el Omni Knight debería ser de Axel. Entonces, por ahí que han rotado a Stinger a su primera, a su posición original, ¿no? Ya recordamos las épocas de Elite Wolves, las épocas de Not Today cuando Stinger era offlaner. Entonces, por ahí que es por esto que están jugando de esta manera los muchachos de Infamous. Pero a ver qué tal le va a Stinger con su Sun King. Y bueno, Joper, parece que hay un inicio bastante tranquilo, una runa de Bounty para cada quien y los cuernos de guerra ya han sonado. Vamos a ver, Joper, ¿qué tal? ¿Quién crees que se lleve la mejor parte en la línea de medio? Pues en medio parece que está claro por ahí que Kotaro va a tener un poco de satisfacción, ¿no? De hecho, no creo que haya muchas maneras por las cuales ese Magnus vaya a molestarlo. Pero lo más interesante, Patrick, es parece que acaban de malograr nuestros cálculos. Ojo en todo, porque ese Sankin se puede morir. No hay Magic Missile, parece que ya lo terminó usando. Va a retroceder ese Sankin, pero parece que nada más fue un pequeño susto. Y ojo, Patrick, porque estamos frente a una Vengeful Spirit posición número uno. Ay, las Benjes 1 no me gustan para nada, yo. Pero en realidad no siento que sea un héroe que termine aportando lo mismo que, por ejemplo, un Terrorblade como posición 1. Creo que se malgasta un poco. Pero bueno, vamos a ver ahora la agresividad por sobre este Sankin, que evita el uso del Torrent con este Borrow Strike. Y parece que se va a terminar escapando. El full commitment por parte del equipo de Soggy Meats no va a ser nada efectivo. Y bueno, el marcador se queda estático, 0-0. TSM, me suena, no sé de dónde, creo. Suena un equipo de LOL, no sé si me estoy equivocando por ahí. Ahí está. La Templar Assassin parece que por ahí se está llevando la mejor parte en la línea de medio. Al parecer está controlando los last hits bastante bien. De hecho, está poniendo en aprietos por ahí el Magnus, que cada vez se está poniendo un poquito más y más lejos de la runa. Y ojo, porque ese Sankin se nos puede caer. Llegaba el Nasus Prophet. Va a perseguirlo. Vamos a ver que no va a llegar. Que va por ahí bloquear el paso con esos trains. Pero al final de cuentas parece que ese Sankin se va a terminar retirando. Ahí está el Torres. Vamos a ver que lo puede impactar. Y sí, no te lo puedo creer, Patrick. A punto de caer. Y son esos tres los que se llevan el Ferlot, Patrick. Pero vamos a ver ahora en la parte de medio. Más agresividad por parte del equipo de Soggy Miss por sobre la Templar Assassin de Kotaro. Pero esto no va a ser suficiente para acabar con la vida del midlaner del equipo de Infamous. Sin embargo, lamentable cómo es que termina muriendo el Sankin de Stinger en la parte de top. Muchas complicaciones para él. Pues mucha agresividad por parte del equipo de Soggy Miss le permiten hacerse con el First Blood. Vamos a ver ahora que en la parte de bottom, mientras tanto, el Terrorblade de Benjas haciendo un buen trabajo. Tiene 14 last hits, tiene 4 denies, nada mal en realidad. La rotación por parte de este Omni Knight para molestar a Loki, pero simplemente para terminar soneándolo y evitando que continúe molestando a el Terrorblade de Benjas. Y sigue por ahí bastante agresivo, ¿no? Kotaro parece que no tiene muchos problemas, o mejor dicho, no tiene problema alguno, a pesar de que ha recibido la visita, ¿no? Por parte de los dos supports. Y ojo, porque ahora Loki comienza a retroceder muy agresivo. Estaba por ahí, sobre el Magic, está casi ya nivel 3. Hablándoles de Last Hits, parece que el equipo de Infamous la está pasando bastante bien. No parece haber alguna manera por la cual los chicos de TSM se vayan a recuperar. Y hay que tener cuidado porque es una Vengeful Spirit que tan solo va a tener por ahí su early para poder farmear, por así decirlo, de algún modo, ¿no? Después Benjas me imagino que va a recibir un poco el espacio por parte de su equipo, pero la Vengeful Spirit es un cuento totalmente distinto, porque la estrategia por la cual han optado los chicos de TSM, pues, es básicamente comenzar a moverse juntos, aprovechar la cronósfera, aprovechar las auras que te pueda generar por ahí esta Vengeful Spirit, la reducción de daño, etcétera, etcétera. Así que es una estrategia, Patrick, de hacer tiempo y por ahí evitar de que el otro equipo lo tenga. A ver, ¿qué tal le funciona? Pues a ver qué tal le funciona, Joper, porque te comento, el equipo de Infamous, característico ya bastante de ellos, es que al inicio de la partida no se muestren tan agresivos hasta cierto punto de juego, y que los core de su equipo, pues, empezando por Kotaro, ya estoy recordando mucho Quinteca, Kotaro, obtenga una muy buena cantidad de las hits, y es por esto que ya tiene 28, superando Joper a el Magnus, por más de 10, sí, es una diferencia bastante buena para el midlaner del equipo de Infamous. Y de igual forma lo hace el Hard Carry, Benjas, con su Terrorblade, que ya tiene 28, superando a la Vengeful Spirit por prácticamente 9. Entonces por ahí que la ventaja es buena en cuanto a los last hits para el equipo de Infamous, pero por ahí no se deben descuidar porque ya vimos algo de agresividad en la parte de top. Ahí podría haber terminado cayendo Stinger, pero parece que se va a terminar salvando. Y otra cosa, Patrick, que es importante resaltar es que Kotaro parece que tiene una línea bastante buena. Y ya hemos visto anteriormente a Kotaro, y a pesar de que le va mal a veces, de hecho, la mayoría de veces que juega por ahí Templar Assassin, más que nada por la rotación de los supports,
después siempre encuentra la manera de recuperarse y ahí está trabajando en los stacks. En top terminaba cayendo por ahí, parece que terminaba visitando escenas tus propet a Stinger y por lo tanto va a terminar perdiendo la vida y parece que el marcador está favoreciendo todavía a los chicos de Soldy Mix, ¿no? Cero propaganda. Soggy Mix, soy. Sí, es una yo, broma. Pero, ay, 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 no, este Sankin pues sí que está teniendo complicaciones para poder lidiar con esta línea. Las rotaciones, ya te hablaba de las rotaciones en la fase de draft. Este en otros Prophet siempre va a estar atento, a pesar de que se está moviendo entre líneas, siempre va a estar pendiente de que alguno de los muchachos del equipo de Infamous cuente con poca HP para terminar teletransportándose hacia ese lugar, colocar un Sprout y simplemente ya con eso unos Rattlings más a liquidar a cualquiera de los objetivos del equipo de Infamous. Y bueno, ahí tenemos una pequeña pausa, Jopper, así que ¿qué te parece si la aprovechamos para mandar unos cuantos saludos a las personas que ya están pendientes en el chat a la expectativa de esta partida? Saludos, gente, a todas las personas que de verdad nos han estado acompañando. De hecho, han estado acompañando por ahí a nuestros compañeros antes que nosotros. Y vamos a saludar, pues, ¿no? Vamos a ver, saludos para quién, para Odiseo08, para IceLoveLee1, para Electrosis, para Trumao, para PerfectNoob, para la Hey Family, si es que hay alguien por ahí. Me pareció ver comentar a Haylis también por ahí, a Fernán 208, de hecho Fernán Flo está en Perú ahorita, leí por ahí. Para Fercio Shagua, el pack. Saludos aquí más para Arturisi. Saludos también para Lai, que también la vi comentando por ahí. Saludos para ti, Lai. Para José Tarazona Silva. Muchachos, nos vemos en el Más Gamers. Fijazo Winter Zoom. Para Duhab. ¿Para quién más? Para Sirvendan 1. Para Rack3K. Para Omels. Dios, se disparó el chat. ¿Qué pasó acá? Para Mirdor 10, para Angry 13, para Farox. Salúdame o grabadazo, dice por ahí. Dios, esto se baja. ¿Cómo lo mantengo? Patrick, enséñame tus secretos de Twitch. No, ya en realidad es muy complicado saludar a todas las personas que empiezan a mandar saluditos por ahí. Pero a ver, vamos con un saludo para Arctic Low, un saludo para la Pucci de tú ya sabes quién, para Presidente Nacional del Perú, para Vipertoncito, para Forgotten, para Jeffrey Meister, para el más, no puedo decir esa palabra aquí, para Flying Bananas 21, para Jamolin, para Cracks 008, para Perfect Noob y para un último saludito. A ver, tenemos un saludo para Odiseo 08 que pone Kappa Pride. Tenemos un ratito más. Patrick. A ver, vamos a hablar un poco más del juego. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, el equipo de Infamous, como te decía, ¿no? Característico de ellos, tienen una buena cantidad de last hits. En farm no se quedan atrás, pero en agresividad sí un poco hasta el momento. Y de esto se está aprovechando el equipo de Sogimits, abusando de este Sankin en la línea superior. Ahí lo están molestando, ahí lo están matando. Pero las demás líneas sí se ven un poco más positivas, al menos la de mid y también por ahí un poco la de Benjas. ¿Tú crees, Jopper, que en cierto punto de la partida ya los muchachos de Infamous se empiecen a juntar para aprovechar el hecho de que cuentan con la metamorfosis de este Terrorblade y también con este Bloodlust por parte de Logremai? ¿O pues todavía crees que van a ir por los ítems o no sé? A ver, dime, comenta. Sinceramente, Patrick, conociendo por ahí el estilo de juego de Benjas, creo que no se van a juntar. Por lo menos Benjas no. Benjas sí, de todas maneras, se va a quedar un poquito a un lado. Va a esperar tener el Áquila, por ahí sus botas. Tal vez la Dragon Lanza y después recién comenzará por ahí como que a buscar, ¿no? Un poco de movilidad con el resto del equipo. Mientras tanto, TSM sí, me espero una pronta agrupación. Por lo menos ellos sí, pero una vez que por ahí este Faceless Void logre obtener lo que vendría a ser el tema de la cronosfera. No sé, Patrick, tal vez difieras conmigo. A ver, sí. Concuerdo, Jopper, porque el equipo de Sogimins tiene un poder de teamfight bastante bueno, que funciona en peleas 5 contra 5. Cuando están un poco separados, la cronosfera no reluce tanto. Quizás el uso de este Magnus con su RP o su Reverse Polarity no es tan bueno en realidad si está solo y pues se impacta por sobre más de dos héroes. Por ahí que solo se puede terminar enfocando en un objetivo. Vamos a ver ahora en la parte de medio que la Templar Assassin de Kotaro puede terminar perdiendo la vida y así va a ser. Yo, pero te hablaba de las rotaciones por parte de este Nature's Prophet, el uso de Toby con su RP para liquidar a la Templar Assassin de Kotaro. Las cosas se le complican al equipo de Infamous.
Va a comenzar el asedio sobre la torre número 1. También tenemos un Natus propio de ojo, porque Laura está en nivel 2 nada más, por lo menos la del Empower. Y por ahí tenemos una Vengeful Spirit con una Vengeful Saura también nivel 1. Así que ojo, porque se puede caer esa torre. Parece que la van a terminar domando los chicos de TSM sin ningún inconveniente. El Magnus es quien se lleve el oro. Y parece que por ahí están comenzando a sacar un poco de ventaja. Y esto es lo que tiene que pasar, porque si TSM por ahí deja los espacios abiertos a que el equipo de Infamous gane la primera etapa de la partida, pues está clarísimo que ya para mid game, para late, pues no va a haber vuelta atrás para ellos. Como tú lo dices, Chopper, tienen que aprovechar este momento, tienen que buscar los kills y parece que los están encontrando hasta el momento. Uno por sobre Kotaro y dos por sobre el Sankin. Vamos a ver que a pesar de eso, Kotaro no aprende, es bastante terco y va a buscar la destrucción de esta primera torre en la línea central del mapa, pero ya hace acto de presencia este Magnus para empezar a presionar a esta Temper Assassin, como para indicarle que aquí hay peligro y que tiene que retroceder, pero a pesar de ello, Kotaro se mantiene persistente, Jopper, y va a tratar de hacerse con esta estructura, ya tiene muy poca HP, parece que lo logra, unos right clicks más podrían ser suficientes, Toby se acerca, va a tratar de denegarlo, ¿tú crees que lo logre, Jopper? No, no lo va a lograr, y así es como la Temper Assassin de Kotaro se hace con la primera torre del equipo de Sogamins. Minuto 8 y vemos que siguen en la cima los muchachos de Infamous y por una cantidad creo yo bastante considerable que pasaba por ahí, Patrick, parece que el Sankin tenía un ligero enfrentamiento contra esa Vengeful Spirit. Al final termina siendo un susto nada más, rotada por el Natus propio de la línea de bot, y parece ahora, Patrick, que van a comenzar a buscar un poco de molestias en contra de este muchacho. Llegaba corriendo por ahí, no, casi digo algo malo, corriendo por ahí este Omni Knight, tiene la runa de Hates, vuelve rápido para ayudar a su compañero Benjas, y pues Benjas va a aprovechar un poquito, ¿no?, el farm que le genera por ahí ese Natus Prophet, y llegaba por ahí, la Cronosfera está disponible, hay que tener muchísimo cuidado. Creo que es un buen counterpick por ahí para este Faceless Void, esto del Omni Knight, ¿no? Me parece bastante bueno. Sí, pero este Omni Knight necesita urgentemente esta Agamemnon Scepter, Jopper, como para colocar el Guardian Angels por sobre todos sus compañeros. Ahora, si el Faceless Void va por la Diffusal Blade, ahí como que la estrategia se queda sin forma, ¿no? Pero de todas maneras, hasta que la tenga, sí es bastante útil contra un Faceless Void, como tú lo mencionas. Tenemos un marcador aún de 0 a 3, Jopper, para 9 minutos de juego. Podemos ver que el equipo de Infamous se empieza a agrupar en la línea superior. Y el equipo de Sogimis va a buscar más agresividad por sobre Kotaro y también por sobre este Omni Knight, el uso del RP, por sobre la Temple Assassin para liquidarla. Nada puede hacer, no le permiten ni utilizar una refracción nueva. Y ahora, ¿qué estás haciendo ahí, Axel? ¿Qué? Termina de retroceder, por favor, no vayas a morirte, tú no. Y ahora, oh, Prada, ¿qué haces ahí? Ese Ogre Mai ya está en la bolsa, Jopper. Un stun más y listo, otro kill para el equipo de Sogimis. Pero el equipo de Infamous, Jopper, no se queda con los brazos cruzados, no se queda farmeando o deambulando por cualquier lado. Obtienen los objetivos, aprovechan el pánico que mueren pues dos de sus compañeros y se hacen con una estructura en la línea superior. Intentional fit, dicen por ahí, ¿no? Así que nada, muchachos, vemos que terminaba cayendo por ahí esta Templar Assassin. La verdad es que le tiran todo, le tiran por ahí hasta la chancleta, no pudo hacer nada ya. Tuvo buena intención por ahí este Axel, ¿no? Lamentablemente no pudo llegar a tiempo y al final terminó. El simple hecho de que se asomara, pues, regalando el kill por sobre este Ogre Magi. 5-0 en el marcador, Patrick. 5-0 y parece que el equipo de Sogimits para estos 10 minutos de partida están sacando una muy buena ventaja. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque Benjas sigue creciendo. Benjas es en este instante quien está en la cima de los Last Hits. Después de él tenemos a la Templar Assassin y después recién, por una diferencia de unos 30, si no me equivoco por ahí, pues está recién este Magnus. Vamos a ver tal vez, Patrick, ya lo que vendría a ser las gráficas, pero no sin antes ver qué está pasando en bot. Viene el barco, viene el Huáscar, pero lamentablemente no logra esquivarlo, está en peligro el Sankin, no hay nada que pueda hacer ya. Otro kill más para los muchachos de TSM. 0 a 6 en el marcador, el equipo de Sogimits castigando a los muchachos del equipo de Infamous. Sin embargo, son los core más importantes del equipo peruano quienes lideran la tabla de network. 5300 para la Templar Assassin y 5000 para este Terrorblade. Mientras que el Harkar y el equipo de Sogimits, esta Vengeful Spirit con las constantes rotaciones, se ha quedado muy atrás y está en quinto lugar. Vamos a ver ahora la agresividad por sobre la Templar Assassin de Kotaro, pero simplemente le colocan la X marca el lugar y no el torrent. El equipo de Sogimits empieza a retroceder, ya no quiere tener que lidiar contra todos los héroes del equipo de Infamous, es que tienen poca maná y no quieren arriesgarse. Ahí está, ya han retrocedido Jopper y la situación se calma un poquito. Y esto es bueno, ¿por qué? Pues porque cada instante, cada minuto de juego que por ahí logre ganar el equipo de Infamous para darle espacio a Benjas, para darle espacio también por ahí a esa Templar Assassin, pues es importantísimo. Vamos a ver que por ahí Kotaro ha optado por el Desolator, de hecho creo que ya lo terminó, venía el TP, ojo porque podían encontrarlo.
finalmente se logra ir. Creo que no hay manera de... Ah, no, sí, tienen, por supuesto, por ahí el Ogre y también el Sanjin. Así que ahí está lo que te comentaba, Patrick. Una vez que Benjas tenga por ahí la Dragon Lance, también por ahí el Rhino Fakila y literalmente los Power Threads, es exactamente lo que te dije, y van a comenzar a juntarse y a trabajar en objetivos, y ahí está. La Tier número uno va a terminar cayendo, ¿correcto? Wow, nada puede hacer el equipo de Sogimins para defender esto, Joper, porque Benjas tiene la Bloodstone, Bloodlust, quise decir, y también estas copias tan poderosas, también acompañado por parte de la Temporal Assassin de Kotaro y esta Desolator. La torre es destruida en instantes, la fortificación tiene que ser utilizada por parte de la escuadra de Sogi, y ahora este Faceless Void se perfila, Joper, pero te comento que no tiene la cronósfera. Esto no es nada bueno para el equipo de Dire, podrían perder una tier 2 de manera sencilla, de manera muy rápida, y así es como ocurre. Va a llegar también este Magnus, pero no tiene la blindada, así que no va a poder atrapar a nadie. El que parece que sí van a terminar matando va a ser al Temporal Assassin. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Falló, Joper! ¡Falló el uso de su RP! Esto no es nada bueno para el equipo de Sogimins. Y le colocan el Repel a la Temporal Assassin de Kotaro, que parece que puede matar a los muchachos de Dire. Ese Sprout es bueno, ese Sprout es bueno. Oh, sí, va a permitir que el equipo de Sogi termine retrocediendo, y es una victoria total para la escuadra de Infamous, que no se detiene, Joper. Pero Kotaro está comiendo antes. Kotaro puede terminar perdiendo la vida, recibe bastante daño, pero ahí está la purificación por parte de este Omni Knight para controlar la situación. Y ahí está, comenzar a trabajar en la tier 3. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, Patrick. Mira qué bueno lo que terminaba haciendo por ahí Kotaro. Logra esquivar el combo de habilidades por parte del Kunkka, inclusive hasta el barco. Logró llevarse uno que otro kill bastante bueno. Gastó el RP y mira lo forzado que termina por ahí siendo la defensa por parte del equipo de TSM. Infamous que cada vez comienza a agarrar un poquito más de mapa, ¿no? Esto es bastante bueno, Patrick. Ya con ese Terrorlet por ahí, con la Yasha, me imagino, en camino, vamos a ver. Sí, efectivamente, la Yasha es simple, siempre vemos por ahí el Terrorlet con ítems bastante análogos. Ítems core, por decirlo de alguna manera. Probablemente termine la Manta después de esto. Después, conociéndolo, al menos como están jugando ahorita, podría ser un Skadi y finalmente la BKB, a no ser que termine optando por algo más. Claro está, también tiene la opción a terminar esa Hurricane Pike, así que bastantes cosas en las cuales trabajar. Ya la Templar Assassin en ese instante está a punto de matar el Kunkka, y ojo porque venía a plantar un guard y lo planta y finalmente termina pagando con su... Y yo te cuento que no vi ese kill, fue muy rápido en verdad. Y es que estaba más concentrado en lo que ocurre aquí, en el Ace of... en la Rush Pit. Es Jeffrey quien obtiene este Ace of the Immortal, pero en realidad le servirá. Es una Vengeful Spirit Joper de nivel 8, que solo tiene unas Power Threads y un Helm of Iron Will, nada más. Entonces, ¿cómo vas a defender? Pero, ¿y entonces qué haces con una Vengeful Spirit así? Defender, quise decir. ¿Cómo haces con una Vengeful Spirit que tiene esa cantidad de ítems y que prácticamente tiene el mismo farm que un Sankin que murió 3 veces en early? Sí, pues la verdad es que ya las cosas se comienzan a poner un poco más complicadas. Pensé, te juro que pensé que iban a terminar mandando por ahí a Natus Prophet como posición número 3 y a este Faceless Void como posición número 1. Creo que me hubiera gustado mucho más ver esa alineación por parte de los chicos de TSM. Al final, sorpresivamente, mandan esa Vengeful Spirit y parece que no les están dando los resultados que quisieran. Van a necesitar por ahí un buen combo, definitivamente. El Kunkka y definitivamente el Magnus van a tener que buscar una participación bastante alta, van a tener que incrementar su impacto, si es que todavía el equipo de TSM, Patrick, quiere mantenerse en este combate. Definitivamente, Joper, necesitan el milagrito, necesitan ese wombo combo que ellos planearon en su mente al elegir estos héroes, esa teamfight perfecta para poder darle vuelta a esta partida, porque como vemos en la tabla de network, ambos core, los core más importantes del equipo de Infamous están saliendo de control, la Templar Assassin de Kotaro y también el Terrorblade por parte de Benjas, tienen casi 10.000 de network, Joper, ya lo podemos ver en las gráficas, la diferencia a favor del equipo de Infamous es a más de 5.000 y en cuanto a la experiencia es a más de 3.000. Y mira todo el ataque speed que tiene por ahí ese Terrorblade. Nos habíamos olvidado que por ahí también se puede trabajar de manera bastante agresiva con ese Oremai. Acaba de encontrar el Atus Prophet, tan solo 4 hits, tan solo 4, Patrick, y va a darle un poco más de oro a los muchachos de Infamous. Ay, ay, ay. Por ahí decían en el chat que el equipo de Infamous no necesita kills, y eso es verdad, pero si te imaginas, le otorgas los kills que no necesitan, ya es demasiado en realidad. Y el equipo de Sogimits está cometiendo ese error, y así es como la Templar Assassin de Kotaro continúa creciendo. Y si no me equivoco, ya tiene la Blindagger, pero el Courier está muerto, y es por eso que aún no se le entrega. Tenemos un marcador de 4 a 6. Vamos a ver quizás un poco los ítems del el equipo de Sogimits, Joper. Un Magnus que... ¿What the...?
No fue por Blindagger yo, pero fue por Echo. Es que me imagino que más que nada esa es la estrategia. Ir por un Magnus que pueda generar DPS apoyado del aura de la Vengeful Spirit no me termina pareciendo del todo malo. Pero, por terminar usando ese Shockwave, finalmente el Lore Magi terminaba denegando la torre. Pero como te comentaba, Patrick, parece que la estrategia va un poco más orientada, ¿no? A generar un poco más de daño DPS por parte del Magnus. Pero aún así... ¡Ay, Bottom! ¡Yo! ¡Pero no puede ser! ¡Ese Nature's Prophet estaba a punto de escaparse con el TP y el Borrow Strike utilizado por parte del Sun King de Stinger para no permitírselo! Otro kill para el equipo de Infamous prosigue, discúlpame. ¿De qué estábamos hablando? Ya me olvidé. La cosa es que por ahí, tú sabes, es un poco más estrategia DPS físico antes de cualquier otra cosa. Pero aún así no me gusta mucho el hecho de que hayan arriesgado un pick de posición 1 con una Vengeful Spirit. Y es que... Vamos a ver. Joper, ¿cómo haces con tu Magnus sin Blindagger? Bueno, ya la tiene para el minuto 17. A ver, ahora sí. Se podría venir el Wombo Combo, Joper. Vamos a ver si atrapan a Benjas y también a Kotaro. Si se lo permite el equipo de Infamous al equipo de Soymix. Ahí está, ya tiene la daga. Y sí, Joper, ya tiene la daga. Buscaba el Skewer, Patrick. Se viene, es inminente. Y estoy hablando de la defensa por parte de los chicos de TSM. La cronosfera está disponible, va a retroceder. Falla el Rogue Strike. Se viene la crono que termina impactando nada más al Derroley del Guardian Angel. Está disponible. Creo, Patrick, que este puede ser uno de los instantes finales. Pero ojo, porque terminaba cayendo Kotaro también. Llegaba la X, vamos a ver si hay Repel disponible. Parece que lo hay. Y los muchachos de Infamous comienzan a estar un poco en peligro porque están sin su posición número 2. El suave en contra del Omni-Knight. A tiempo. El Guardian Angel, Patrick. Y ahora se nos puede terminar cayendo. Jeffrey, ¿qué está pasando? Patrick está cayendo. Ya finalmente ese muchacho pierde. El Ex of Immortal también. Se nos muere el Omni-Knight. Buenísimo. Por ahí. El Nature's Call por parte de ese Nature's Prophet también se nos va a morir el Sun King. Y parece que lograron defender de buena manera a los chicos de TSM, pero les costó la barraca de Melee. Les cuesta demasiado a los muchachos del equipo de TSM. Y si te diste cuenta la manera que termina posicionando a los héroes el equipo de Infamous, de modo tal que la cronosfera ni el RP impacten en más de uno. Solo impactan en uno la cronosfera y en uno también el Reverse Polarity. Está bien, muere Kotaro, pero el que se termina salvando es el core más importante, Benjas, que continúa creciendo y va por más y más ítems. Ya tiene el amante, está él, tiene 2100 de oro en la bolsa, así que el siguiente ítem va a estar bastante cerca, o bastante dentro de poco ya lo va a tener disponible. Tú sabes a lo que me refiero. Se cae también una de las barracas, así que no fue del todo una derrota para el equipo peruano. Todavía siguen en carrera y siento que aún la balanza está inclinada a su favor. Por ahí la cosa parece que se mantiene un poquito más. Ya el Network de hecho nos lo dice. Aunque hay que tener cuidado porque parece que si cae la Templar Assassin de Kotaro o cae por ahí el Terrible de Benjas, pues la cosa se comienza a complicar un poco más. Y ahí está, no te canté el build por parte de Benjas, Patrick. Tiene la manta, ahora está trabajando en el Scali y después probablemente mira. El KB. Ese es su core. Ahí está mi core, tío. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No dejó morir! ¡No dejó morir a su amiguito Kunka! ¡Yo, pero igual se va a morir! ¡No puede ser! Yo, pero ese double kill para Kotaro. Y Kotaro se debe estar matando de risa en estos momentos con su temperaza así. Vamos a ver. ¡Uh! ¡No puede ser! La iniciación por parte de Stinger y es suficiente. No, ni hablar, para tío. Matar a este pobre Magnus. Yo, pero se nota nuestra seriedad al momento del cast. Y para nada tenemos un favorito en esta partida. Obviamente, claro que no. Pero por supuesto que no. Y ahí está, van a comenzar a trabajar en esa torre número 3. Ya ven, ya es que activa la metamorfosis. Se escucha un epicentro por ahí, parece que no. Comienzan a trabajar, se viene la crono, es inminente, Patrick, se viene, es inevitable. Y ahí está la crono, viene el barco también. Puede terminar cayendo el Sun King, pero está en una posición bastante buena ese Omni. Ahí se viene el contragolpe, va a morir el Magnus, no puede hacer nada ya. El Avengeful Spirit, el core, el posición número 1, que no puede hacer ya nada. Ahí está Loki a punto de morir, se muere el Kunka, se muere el Natus Prophet, se muere el Faceless Boy, Patrick. Ya, por favor, que alguien tire el GG. Y ahí está. Bueno, ya el equipo de Sabimit dice, ya no más, por favor, esta masacre tiene que parar. Y el equipo de Infamous en un marcador de 12 a 9 se mantiene en estas clasificatorias americanas hacia la SL Getting Joper. El equipo de Infamous sigue en carrera y Sogimits se queda atrás. Bueno, después de esta partida, el equipo de Infamous se